Hola, Sala Celeste, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que hoy les traigo una propuesta del proyecto institucional sobre gestión de emociones. Y para esta actividad de relajación, vamos a necesitar que hagan un poquito de memoria. ¿Se acuerdan cuando les compartí el cuento de la calma del león? Que después les propuse que vayan y elijan un lugar de su casa donde ustedes se sientan relajados y tranquilos. Bueno, quiero que vayan a ese lugar de la casa para que puedan hacer esta actividad y que les salga de la mejor manera posible. Este ejercicio de relajación necesita que estén bien concentrados y es importante que lo implementen en los momentos previos a acostarse. Por ejemplo, antes de dormir una siesta o a la noche cuando se van a dormir. O también, si necesitan en otro momento del día, donde ustedes se sientan que se sienten un poco agitados o que están un poco inquietos y tienen ganas de bajar el acelere, ahí también lo pueden implementar, ¿sí? Una buena manera para poder llevar adelante esto es poner una música de relajación que a ustedes les guste. A mí para este tipo de propuesta me gusta utilizar música instrumental y que sea bien tranquila. Si ustedes quieren, pueden implementar esa música o cualquier otra que a ustedes les haga bien, ¿sí? Así podemos tratar de conectar lo que es la mente con el cuerpo y el espacio que nos rodea, ¿sí? Voy a poner música así comenzamos. Otra cosa, atentos, quiero que presten mucha atención a la manera en la que respiro y en la posición en la que pongo el cuerpo, porque cualquier posición no es bueno. Algunas posiciones nos pueden dañar, ¿sí? Entonces presto mucha atención y siempre trato de hacerlo con ayuda de un adulto. Una vez que esto ya me sale, que ya estoy más canchero, ahí lo puedo empezar a hacer solo. Vamos a poner la música. A ver ahí. Comenzamos. Siempre trato de hacer esta propuesta con los ojitos cerrados, cosa de poder conectarme con pensamientos que a mí me hagan bien, ¿sí? Bueno, comenzamos. Vamos a tratar de respirar con la nariz así, inhalar. Y la panza se me tiene que inflar como si fuera un globo, ¿sí? Si quiero puedo poner las manos así, yo siento ese movimiento, miren. Exhalo por la boca, la panza se desinfla. Otra vez. Vamos a buscar otra posición, que es la siguiente. Mira, me voy a poner de costado para que ustedes lo puedan ver bien, ¿sí? Así, con la parte del empeine acá, que esté bien posicionada sobre el suelo. Y me hago así como si fuera una bolita, y de a poquito, así como si fuera un capullito, así. Y de a poquito me voy a ir estirando. Lo que sí quiero es que, por favor, tengan cuidado al momento de incorporarse nuevamente, de levantarse, porque la cabeza está hacia abajo. Y entonces me puede hacer mal y de golpe cuando la levanto brusco, me puedo marear y sentir mal. Y entonces no nos va a salir el ejercicio como nosotros queremos. Porque la idea es sentirnos bien. Presto atención, vamos. Lombollito. Posiciono los brazos hacia el costado, así, como si fuera a volar. Y los llevo hacia adelante, así. Trato de estirarme como si tratara de alcanzar algo que no llego. De a poquito, lentamente, lentamente. Y ahora me voy a poner de frente para que ustedes me puedan ver, pero ustedes no se estén cambiando de un lado al otro, siempre en la misma posición. Así, y vamos a volver a hacer esto. Con la espalda bien derecha, me vuelvo a poner en esta posición, así. Y hago así, mira. Inhalo por la nariz. Una vez más. Bueno, espero que esta actividad les haya resultado, que la puedan llevar adelante. Y bueno, les mando un beso grande, 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 grande.